Ahí está. Buena gente, hoy tenemos otro video de esos cortitos de reparación de porquerías de casa. En este caso tenemos un control remoto del aire acondicionado que me lo llevé por delante y cuando lo fui a agarrar lo pateé y lo estrolé contra la pared y no arrancó. No sé qué le pasó. Así que nada, vamos a ver porque acá si no pueden prender el aire acondicionado, sobre todo cuando hace frío en calor, se cabrean. Así que vamos a tratar de hacerlo andar. Bueno, esperemos que ahí se vea. Primero vamos a hacer es alimentarlo. Afortunadamente este tiene acá dice BDD y GND, que igual es obvio porque este el fierrito de este va acá y este fierrito va acá y cuando ven así resortito porque es el negativo. Esto usa dos pilas chiquititas, AAA. Así que... Y están media gastadas, que están en 1,2, así que son 2,4 volts más o menos. Le estoy dando un poquitito más ahí con la fuente. Le limité bastante la corriente por las dudas. Y le estoy dando 2,7 volts, que con eso debería ser suficiente para que arranque. No, voy a darle 2,8. No, está bien, es suficiente. Bueno, entonces negativo arriba, positivo abajo. Y ven que no, nada, ¿no? Pantallita está muerta y ven que no hay parpadeo del LED. Ahí está. Y... Uy, ¿vieron eso? Upa. Es una buena señal. Que estoy tocando el cristal. Esa fue de culo, ¿eh? De pedo, se me ocurrió poner la mano arriba del cristal. ¿Ven que aparte es un barrido medio extraño? Eso porque el micro se está colgando y arrancando de nuevo. Igual vamos a mirar algunas de las cosas típicas que se miran cuando estás arreglando estas porquerías, que es voltajes. Siempre hay que ver si en el capacitor tenés la tensión de la batería. Sí, está bien, 2,8 volt. Ok. Estos típicamente son cristales de 32768, pero puede ser de 2 mega o algo así. Normalmente es 32768. A ver si lo vemos ahí. Es muy difícil de verlo. Esto pues tiene una letra chiquitita. Sí, 32768. No sé si se va a ver. Bueno, créanme que es 32768. Y este es el resonador cerámico, que a veces también se caga, pero es raro. Generalmente lo que se caga es el cristal. Estos resonadores cerámicos pues son re comunes y aparte se consiguen hasta en los kioscos. Bueno. Vamos a tener que buscar a ver si tenemos uno de esos. Puede ser también simplemente una cuestión de soldadura, ¿eh? Pero ya si hizo eso, si al tocarlo empezó a andar y cuando lo solté dejó de andar, ya no le tengo confianza. A ver. Yo acá tengo de estos. Resonadores cerámicos se utilizan mucho para base de tiempo cuando haces algo con un micro y querés controlar la hora, porque es fácil dividirlo en un múltiplo, ¿cómo se llama? De la hora. Está medio borradito este, pues está usado. Vamos a ver si cambiándoselo funciona. Lo más común que se caguen en estas cosas, lo típico son las pistas que va acá, pero este, como ven, está impecable este control. No tiene nada. En este caso no prende la pantallita. Siempre la pantalla, la parte LCD, conviene no tocarla porque después hay dígitos que no aparecen. Es medio el sistema ese que tiene como de gomita que conecta con el display, es una cagada. Siempre que no tengan que tocarlo, mejor. Y el LED es fácil, o sea, súper fácil de probar porque lo pones en la cámara. Las cámaras son capaces de ver el infrarrojo a pesar de que nosotros no. Así que agarras el celular, apuntas el control y apretas el botón y tenés que ver que parpadea la luz del... ¿Cómo se llama? El LED de este. Con el celular se ve. En esta cámara seguramente también. La verdad que no lo probé. Ahora vamos a probarlo. Calenté todo esto. Sí, ya está. Vamos a hacer una resoldada nomás. A ver si con eso se despierta.
Sin embargo, cuando lo toco, revive. Así que hay que cambiarlo. No hay problema. Estas cosas son recontra baratas igual, ¿eh? No valen nada. No sé qué tan difícil son de conseguirlas. Me imagino que se consiguen fácilmente hoy en día. Yo hace 1000 años que no compro. En su momento compré como 20 o 30 de esos y todavía me quedan. Deben tener 15 años. A ver si están los agujeros. Uno sí, el otro no. A este le falta un cacho. Se ve, ¿no? Sí. Bien. Vamos a cortarle las patitas a este. Me gusta que esté tocando una pista. Estos cristales son mi hincha pelota cuando tocan contra algo. Eso no es una buena idea. Hay otra cosa que no le gusta mucho, la temperatura, así que siempre suelden lo más rápido posible. Donde los calentás demasiado, se joden. Vamos a ver si avanza, a ver si se despierta. Pensé que digo, a ver si me olvidé de conectar el micrófono otra vez. Cosa que suelo hacer frecuentemente. Sí, señor, ahí está. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Está medio iffy porque lo estoy apretando despacito. Pero bueno, parece que revivió. Vamos a ponerle la carcasa y las pilas. Porque el tema de la fuente también les mete ruido y como no están diseñados para andar con fuentes, se boludean. No, tengo la tapa ya, no importa. Estas pilas están mortadelas. Están tan muertas las pilas que ni se ve lo que pasa acá. Voy a tener que ir hasta la otra habitación a buscar. Vamos, capila, ahora vengo. Ahí traje un par de Cycle Energy que están recién cargaditas. Y ahora sí se despertó. Sí, no tiene un ángulo de visión de medio chongo. Es un control viejo, tiene un millón de años de control. Vamos a ver si. No sé si se llega a ver. Sí, ahí lo vio en la pantallita el viewfinder que parpadea. Bueno, pero ahí está. Bueno, ahí saben. Una reparación sencillona. Así que ya saben cuando rompe las bolas. Siempre no hay muchas cosas que puedan joder. En este caso era fácil, era obvio, porque justo toqué con el dedo el cristal y arrancó. Y cuando hace eso es bien característico de que está inestable el cristal y por eso no arranca el micro. El cerámico que está al lado es más raro que falle. Es más raro que falle el cerámico, pero he visto casos que fallan. Así que hay una forma, la mejor forma es con una radio de AM. Pase, yo no tengo dónde saco una radio de AM, ya no existe más. Ya. Pero lo ideal es si tienes una radio de AM, lo pones cerca y vas a escuchar que cuando está andando bien te hace tuk, 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 tuk. Y si anda mal te hace tuk, tuk. Hacia ese intervalo mientras estás apretando el botón, ¿no? Por supuesto. No sé si el intervalo tiene que ser relativamente rápido. Si lo hace muy muy espaciado, tipo más de un segundo, entonces es el de 4.55 que está jodido, el cerámico que estaba al lado del de cristal que cambiamos. Lo ideal sería ahora ponerle algún de esos pegamentitos tipo hot melt o una cosa así para que quede durito, pero no tengo acá. Tengo la pistola, pero me quedé sin el tubito. Así que eso lo voy a hacer después. Pero hay que hacerlo porque el cristal es delicado y si lo golpeas o algo así, se puede joder también. Así que tiene que estar así con hot melt. Bueno, como estaban cuando lo desarmamos, ¿vieron? Así que la radio es ideal y si no, con el celular, o como yo ahora lo hice con ustedes con la cámara, pues ustedes lo ven. A simple vista, por supuesto, no se ve, pues es infrarrojo, pero las cámaras lo ven, la luz. Y bueno, ven el parpadeo. Pero siempre lo mejor es con la radio de AM. Con la radio de AM el ruidito te dice al toque si está bien o no. Así que, bueno, pero una reparación sencillona, para variar. El próximo video ya viene un quilombo. Así que prepárense. Se van a entretener un rato en el video que viene, con el quilombo que vamos a hacer. Vamos a hablar de electrónica digital. ¿Cómo se llama?
con puertas lógicas y todas esas pelotudeces complicadas que a mí me encantan. Yo soy fanático de la electrónica digital. Así que nada. Queda para la próxima. Así que bueno, vídeo cortito. Nos vemos la próxima. Gracias. Comenten aquí abajo si quieren.